En este canal, durante varias ocasiones, hemos invitado personas con diferentes conocimientos, con diferentes saberes, y el propósito es ese, cómo enriquecer nuestra vida, cómo ser mejores seres humanos. Camila Gutiérrez, ella es psicóloga, pero tiene algo muy especial aparte de ser psicóloga, y yo diría que es de las psicólogas diferentes. Es amante de las aves, conocedora del mundo de las aves. Camila, bienvenida a este canal. Gracias, César. Qué bueno que me invitaste. Dicen por ahí que las aves son mensajeras del cielo. Otros dicen que tienen comunicación con la madre tierra. ¿Cuál es tu experiencia con las aves? Bueno, con esa introducción yo diría que las aves están conectadas con la vida. Y como están conectadas con la vida, nos conectan desde la vida, ¿sí? Esa comparación que haces con la tierra y el cielo me gustaría como profundizarla, pero voy a responderte la pregunta primero, ¿no? Yo soy psicóloga, soy psicoanalista, tengo un trabajo y trabajo en eso y me encanta, y es el trabajo por el ser humano. Pero siempre me ha gustado el aire libre, siempre me ha gustado estar afuera. Un árbol me conmueve profundamente. Y poco a poco empezó a llegar a mi vida el observar las aves y empezar a verlas volar, a ver cómo están en un árbol, cómo se esconden, cómo salen, y todo eso empieza como a generar una fascinación, además de entender que hay muchas formas de estudiarlas. Entonces, las aves son mensajeras del cielo que yo empiezo a pensar, las aves hacen algo que nosotros no podemos hacer, las aves vuelan, ¿sí? Y nosotros podemos mirarlas y fascinarnos con ellas, y al volar las aves conectan una montaña con otra, conectan un árbol con otra, conectan tu finca con la finca del vecino. Ya no hay esas cercas que ponemos. Ellas van por aquí, por allá, y nos van mostrando unos caminos que nosotros miramos y que a veces quisiéramos volar con ellas, y volamos al verlas, ¿no? Y nos conectan con la tierra porque las aves tienen la posibilidad de llegar a diferentes estratos. Ellas pueden volar al suelo. Por ejemplo, tú ves un copetón, él puede llegar al suelo, sacar una semilla y llevarla y sembrarla lejos y generar un bosque muy lejos. Bueno, el copetón no siembra tantas semillas, pero las mirlas, por ejemplo, sí, nos cogen un arbolito que teníamos en este bosque y lo lleva a otro lugar, y de pronto en un potrero nace un árbol de repente y no entendemos por qué, y es porque un pajarito lo trajo. Entonces, ellas tienen una conexión muy profunda con la tierra que nosotros como humanos esperamos entender cada día más, ¿no? Algo así. He visto que en el mundo de hoy, donde el ser humano tiene una dinámica muy agitada, pensaría que una vida turbulenta, ¿cuál sería el beneficio, por ejemplo, teniendo las aves que las tenemos? Bueno, Colombia tenemos el privilegio de ser el país número uno en tener tantas especies, pero ¿cómo nos pudiéramos beneficiar si aprovecháramos más el conectarnos con las aves para aplicarlo en nuestra vida? Pues hay muchas cosas, ¿no? Primero, observar aves en la medida en que empiezas a entender. A ver, primero es, te saca de ti mismo, ¿sí? Y empiezas a estar abierto a ver qué hay, ¿sí? Yo estoy en Bogotá, tú no, por supuesto, pero yo estoy en Bogotá, y si salgo a caminar y oigo un cucarachero, ya ahí mismo me saca de esta ciudad que está urbanizada y pienso, hay un cucarachero cantando, ¿dónde estará su nido? Y empiezo a pensar, y me lleva como por otros caminos a veces del estrés del día a día, me lleva a pensar en esa conexión con la naturaleza. Esa es como una primera forma de salida. Incluso en los sitios más urbanos hay aves. Pero
Observar aves es conectarse también con el aquí y el ahora. Pero entonces ahora voy a contar algo que de pronto hay otras personas que no he contado un poco. Yo pertenezco a un grupo de observadores de aves. Nosotros estudiamos las aves, tenemos libros, leemos sobre los pájaros y salimos, hacemos salidas a los diferentes sitios de este hermoso país, pero hay gente que hace esto en el mundo entero con unos binóculos a buscarlas. Y entonces uno dice, ay, ¿qué patico será ese? Mira que tiene las plumitas aquí, mira que tiene no sé qué. Y uno empieza a decir, pero es que se canta de tal manera y el otro canta de otra manera. Entonces es un estudio. Aparentemente tú dirías, no, eso es muy racional, porque es que tenemos que saber cómo se clasifican las aves. Y cuando empiezas tú a estudiar, te das cuenta que esto te permite conectarte con el momento presente. Porque si tú sales, estamos conversando y yo, hola, ¿cómo estás? Cuéntame cómo te ha ido. Y de repente llega un gavilán, nos quedamos en silencio y nos quedamos, mira ese gavilán, qué hermosura, qué pico tiene, cómo es esto. Entonces te lleva como al momento presente y a disfrutar el momento presente. Siento que ese tipo de acciones que hace, que nos permite llevar la observación de aves, ayudaría a muchas personas a conectarse con la vida en muchos momentos y también dejar de salir de esta vía caótica, de este momento de humanidad en la que estamos pensando en el problema de ayer, en el problema de la oficina, en el problema que tengo con el novio, y salirnos de ahí y ver la vida de otra manera. ¿Sí? Yo sé que tú has desarrollado una habilidad entre las tantas que tienes. Y ahora cuando estábamos introduciendo esta conversación, me decías, allá se escucha un cucarachero. ¿Cómo es que desarrollaste esa habilidad que con el solo sonido ya estás identificando qué ave es? Lo que pasa es que la audición, por ejemplo, es una habilidad que muchas veces tenemos descuidados. Pero voy a ir por partes. Las aves tienen muchas cosas por las que a los humanos nos atraen, y es que sus formas de comunicación se parecen mucho a las humanas. Entonces, los humanos nos comunicamos por visión, entonces ellas también se comunican por visión, por colores vistosos, por movimientos, y se comunican con sonidos, que en algunos casos son cantos, en otros casos son reclamos de auxilio, lo que sea. Entonces, nosotros los humanos tenemos esa posibilidad de escuchar, ¿sí? Lo que pasa es que cerramos, porque en la ciudad estamos aburridos de oír cómo acelera un carro, cómo acelera una moto, qué pasa un camión, entonces nosotros no oímos, ¿sí? Entonces, empezar a observar aves empieza a empezar a oír y saber qué es que esa información te está llegando, o sea, lo que está pasando en los sonidos se oye. Entonces, la primera vez que yo leí sobre observación de aves, en el libro decía que muchos observadores de aves le prestaban más atención al canto que a la misma ver el ave, porque la podían identificar con mayor precisión por el canto que por verla. Y yo pensé, no, esa gente está muy loca. O sea, uno tiene que ser un genio para hacer una cosa de esas. Eso es imposible, ¿no? Fíjate cómo los humanos vivimos creyendo que hay cosas que eso no es para nosotros, que no, eso es muy difícil. Voy a mostrarte una cosa, mostrar acá, este es un libro de las aves de Colombia, mira la cantidad de colores, y entonces los humanos identificamos por colores. Bueno, entonces yo al principio decía, tenía una guía como esa, perdón, acá moví algo, tenía una guía como esa, y yo miraba, y yo decía, no, los cantos son imposibles. Resulta que el Instituto Humboldt sacó unos CDs, sí, esa es la historia, sacó unos CDs de cantos de aves de los Andes de Colombia. Eran 7 CDs en la época de los CDs, ¿no? Porque eso ya es como prehistoria. Y entonces yo decidí ponerlos. Era un sonido que me relajaba. Simplemente me relajaba oír cantos de pájaros, ¿sí? Y entonces uno empezaba a decir, ay, mira, este cómo hace, este hace como... Hay uno, por ejemplo, no sé, este acelera, este hace como un bebé, este hace como un pitico pasito, este suena muy raro. Y así, simplemente era una música que me llamaba la atención, como a veces que ponemos CDs de olas del mar, ¿sí? Para relajarnos. Sí. Para mí era el CD de cantos. Listo. Entonces después dije, no, yo me los tengo que aprender.
Entonces empecé, dije, voy a empezar a aprender los que me quedan. Yo ya los he visto en el libro, o sea, ya he hecho este trabajo de saber que al lado de mi jardín hay tres pajaritos, entonces voy a poner el canto de ese pajarito. Y yo lo ponía, yo, ay, yo no sabía que él contaba así, con todo y que lo veía todos los días, pero como que no sabía. Entonces empecé a estudiarlos, ¿sí? Y gracias a la tecnología, siempre lo digo, gracias a los celulares, entonces, y pues te voy a contar la historia, empecé a poner de ringtone, o sea, de tono de llamada, el canto de un ave. Entonces puse el canto de una gallineta, que a mí me parecía bellísima, y yo nunca pensé que la fuera a ver en el sitio donde yo casi siempre pajareo, que es en Villa de Leyva. Villa de Leyva es un sitio muy deforestado, y entonces pues yo no iba a poder ver eso. Sin embargo, en el mapa decía que ahí estaba, entonces yo dije, bueno, tiene que estar, y decía que era común, y bueno, no, no la tengo acá. Entonces busqué la gallineta y lo puse, y entonces cada vez que me sonaba el teléfono en una reunión de Bogotá o lo que sea, me sonaba la gallineta, y yo contestaba el teléfono, y no hice nada más. Entonces un día estaba en Villa de Leyva desayunando, tomándome un café, cuando sonó mi teléfono afuera. Y yo quedé como, no puede ser, no puede ser. Y entonces salí corriendo, no la vi. Pero yo decía, o sea, era saber que estaba y era tal cual el sonido que yo tenía en el ringtone. Fue muy emocionante, ¿sí? Desde entonces no se me olvida, ¿sí? Y entonces siento que ellas me llaman por teléfono. Uno va caminando por el bosque y uno oye, ah, hay gallinetas, ¿sí? Entonces ahí aprendí. Entonces, ¿qué hago? Duro unos 2 o 3 meses con un ringtone, ¿sí? Y entonces me aprendo una determinada especie que quiero aprenderme y otro lo pongo de despertador. Pongo esos dos sonidos, el del que te llaman y el del despertador. Y eso a los humanos, aunque tú no lo creas, no se olvida. La memoria auditiva funciona muy bien, ¿sí? Voy a ponerte un ejemplo. Bueno, eso lo sabemos los psicólogos. Hay canciones que tú te aprendiste en la adolescencia, ¿sí? Que no se te olvidan, ¿sí? Y son canciones bailables. Por ejemplo, a mí me ponen una de Wilfrido y yo me sé hasta el último pedazo del coro y donde entra el tan, 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 cualquier cosa, me lo sé, ¿sí? Entonces, cuando la memoria auditiva, que es muy frágil, o sea, si tú estudias algo de memoria simplemente porque te cantas una canción unas veces, te lo aprendes pronto, pero se olvida. Pero cuando lo estudias muchas veces, como la canción que se repite y se repite y se repite, se te vuelve inolvidable, ¿sí? Y entonces ya la reconoces donde sea, ¿sí? Entonces así fui sumando y entonces aprendí que salir a observar aves es algo maravilloso, porque tú sales con los binóculos, estás pendiente de ver quién vuela por ahí, pero a la vez estás oyendo. Y mientras estás oyendo, empiezas a ser consciente de que el bosque está vivo, ¿sí? Y de que no solamente es lo que ves, sino que hay muchas voces que desde muchos lugares del bosque te hablan, ¿sí? Entonces, de pronto hay un búho que está justo en el amanecer y está cantando en la hora del amanecer. Y tú sabes, ese es un búho. Sé que es hermoso y sé que seguramente si me acerco a verlo, se va a ir porque tengo que respetar su espacio. Pero entonces, el canto es como si el búho me dijera buenos días, ¿sí? Aquí estoy, en este territorio vive este búho. Y así con muchos otros. Entonces, digamos que entrar en el mundo de los sonidos de las aves es algo maravilloso y es algo mucho menos difícil de lo que uno creería en un primer momento. Pensaría escuchándote que si aprendiéramos, y valga la redundancia que voy a hacer, que si aprendiéramos a escuchar las aves, aprenderíamos a escuchar la vida. Sí. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Yo creo que sí, porque, a ver, la naturaleza tiene muchas lecciones para darnos y yo creo que nosotros como humanos apenas escudriñamos algunas de ellas, todavía nos faltan muchas para conocer, ¿sí? Y la vida tiene muchos mensajes simples y muchos mensajes de pronto complejos, pero hermosos. Y los cantos tienen un montón de señales de vida que tenemos que aprender a oír, ¿sí? Y que tal vez oyéndolos nos oímos. ¿Qué tal que nosotros como humanos pensáramos que nuestra voz es un canto, ¿sí? Que a veces usamos nuestra voz para arrullarnos,
a veces usamos el canto para pelear, ¿no? Nuestra voz a veces es para discutir, como, ¡ah, no estoy de acuerdo! Bla, bla, bla. Y tiene un sonido de canto, otras veces de arrullo, otras veces la voz seduce. Entonces nosotros que también somos auditivos, poder aprender de eso también. Y entender las voces de la vida, ¿no? El sonido de afuera, el sonido que no producimos nosotros, y tener el interés por aprender de él, ¿sí? Pensaría que tenemos muchas voces los seres humanos, ¿cierto? Uh-huh. Y en la medida que aprendemos a escuchar esa voz, nos damos cuenta que no somos, que en ese momento somos esa voz. No somos uno, somos muchas voces. Sí, somos muchas voces. Es bueno que, bueno, es que ahí viene otro tema, ¿no? Nosotros, los humanos nos hablamos a nosotros mismos, y aquí me voy a poner como psicológica. Nosotros siempre tenemos una voz interior que nos dice cosas. A veces nos dice, vamos, tú puedes, o qué bien, esto está muy bien, y a veces nos regaña, ¿no? Pero no has hecho este trabajo, pero estás demorada, pero mira lo mal que has hecho, pero esas son otras voces que nosotros tenemos, ¿no? Nos recriminamos, nos decimos que estamos mal, que estamos gordas, que estamos flacas, que no hemos hecho. Y a veces tenemos que acallar esas voces y oír la voz de la vida, para que la voz de la vida nos conecte y para que ojalá la voz que más nos hable sea la voz de yo en que estoy en este momento, que me conecta conmigo, con mi ser humano como ser, y que me conecta con los demás, ¿no? Entonces, son nuestras voces. Si pusiera en términos espirituales lo que estamos conversando, ¿para ti qué ha significado estar en esta actividad? Bueno. El estar con... A ver, voy a... Dale, no, dime. Y el estar con las aves, en espiritualmente, ¿en qué te pone? Para mí las aves me conectan con la vida y la naturaleza, me conectan con la vida, con lo divino, ¿no? Ojalá tengamos la posibilidad de escuchar la vida que está afuera, ¿no? Y la divinidad que existe en un árbol, la divinidad que existe en una planta pequeña, y la divinidad que existe en un nido o en un ave, ¿sí? Para mí, reconocer estos lugares de naturaleza como lugares que deben ser protegidos, que son sagrados y que nosotros formamos parte de ellos, hace que salir a ver aves sea una experiencia mucho más allá de... Por supuesto que tiene que ver con todo el interés y descubrir y retarse para aprender nuevas especies, pero por supuesto que tiene que ver con esta sensación fabulosa de estar en un bosque. Y creo que todos hemos tenido esta posibilidad. Hay personas que esto no les conecta. A mí el templo que más me conecta es un bosque, una selva. Me hace sentir lo sagrada que es la vida, me hace preguntas, me interpela sobre mi humanidad, sobre la naturaleza en mí, y es el fruto de muchas conversaciones, entonces internas y con el bosque. Y en ese sentido sí es una forma de conexión espiritual. Camila, has tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares, a muchos rincones. ¿Recuerdas alguna anécdota especial de esas que lo marcan a uno para la vida y que le dejan enseñanza en esta actividad? Es difícil, pero te voy a dar una... Hablemos de lugares, y a mí siempre me gusta hablar por al lado de casa. Y después, si quieres, vamos a un sitio lejano de este hermoso y maravilloso país en el que vivimos. Pero voy a empezar por al lado de casa. Y cómo las aves son capaces de transformar muchas cosas. Yo vivo en Bogotá y vivo en un barrio que se llama Niza. Yo crecí acá, ahora vivo en otro lugar, pero la casa de mis padres pues quedaba acá cerca. Y había un río
que pasaba por detrás, pero lo llamábamos el caño, ¿sí? Y caño tiene connotación de sucio, cochino, donde todo el mundo bota las basuras. Era un sitio peligroso, uno no podía ir al caño. Resulta que unos vecinos empezaron a sembrar árboles y empezaron a generar una transformación de vida. Y ahora este caño se llama el Humedal Córdoba y es uno de los lugares más biodiversos de Bogotá. Y es un lugar donde llegan, entonces voy a contarte ahora sí una experiencia de aves. Empecé yo a observar aves. Ya el Humedal Córdoba tenía nombre de Humedal Córdoba. Y entonces yo fui a ver qué era lo que decían. Y entonces recuerdo mucho la primera vez que vi patos canadienses en el Humedal de Córdoba. Son unos paticos más o menos así, de este tamaño. Tienen las alas azules y verdes. Tú imagínate eso, o sea, azules y verdes. Son cafecitos, pero cuando abren las alas se les ven unas marcas azules y verdes. El macho tiene una media luna en la cara. ¡Es una belleza! Y yo pensando que esto era un caño, que era un basurero, que esto era tan feo. Y de repente el Humedal de Córdoba me enseñó que si yo miro con otros ojos, entiendo el milagro de la vida que se produce ahí. Pero que si yo miro con otros ojos, empiezo a cuidar, empiezo a proteger. Y eso ha hecho toda la gente que vive al lado del humedal y empieza a construir y a sembrar árboles. Me enseñó cómo la naturaleza, porque nosotros a veces nos desesperanzamos con esta sensación de que el mundo se va a acabar, de que hemos contaminado todo. Y sí, pero también como que si tú cuidas, la naturaleza se transforma, la naturaleza empieza a traer nuevas semillas, empiezan a generar nuevas cosas. Entonces, ese es un primer lugar para hablarte de un pequeño viaje, casi que fue un viaje interior, pero es que fue un viaje a 3 cuadras de mi casa para descubrir la maravilla de la vida aquí, ¿sí? Ese fue un... Y ahora vámonos a un sitio lejos. Vamos a hablar de... Espérate, no sé, es que Colombia es maravilloso realmente y historias de aves hay muchas. Y voy a, antes de decirte, lo bueno de observar aves es que te da la excusa para querer conocer muchos lugares, ¿sí? Nosotros como seres urbanos sentimos que tenemos prohibido ir por allá lejos, eso a las selvas, uno no va allá. O va con un tour todo incluido y que lo dejen en un hotel donde no se vaya a encontrar una araña. Y las arañas son fantásticas. Pero bueno, voy a hablar de uno de los últimos momentos que para mí fue conmovedor. Estábamos en Mitú, en el Baupés, en el último encuentro de observadores de aves, y íbamos caminando por la selva, y nuestro guía era un indígena de la comunidad, íbamos caminando, y apareció un carpintero rarísimo, esos que uno mira en el libro y pues, no, rarísimo. Y no solamente la emoción de ver un ave diferente, el carpintero voló, un carpintero de esos grandes, pero es una especie que solamente se encuentra en el Baupés, según el mapa. Pero el indígena dijo, esta ave solamente se encuentra en bosque primario. Bosque primario, pues aclaro, es un bosque que nunca ha sido talado, ¿sí? Que nunca ha sido intervenido por el hombre. ¿Tú puedes creer la experiencia emocional y espiritual que se siente saber que estás compartiendo con tus pasos en esa selva el mismo territorio de un bosque que no ha sido talado en miles de años y que persiste para que lo podamos conocer y aprender, y que ese carpintero está ahí para recordarnos la importancia de ese bosque antiguo? O sea, fue una cosa como no lo puedo creer, ¿sí? Fue como un momento increíble. Y voy a ir a una última situación, porque no puedo evitar. En Mocoa, Putumayo, y en Puerto Asís, Putumayo. El Putumayo es un departamento tremendamente rico, ¿sí? No sé, para uno siempre es un pedacito en un mapa que queda chiquitico ahí en el límite con Ecuador, y uno sabe que es amazónico. Pero resulta que Mocoa, para hablar solamente de Mocoa, Mocoa es el piedemonte amazónico, o sea, es la parte en la que la cordillera de los Andes baja y se convierte en Amazonas, y tiene una diversidad de aves increíble. Eso hace que para nosotros los observadores de aves, ir a Mocoa sea pues un destino soñado, ¿sí? Íbamos y encontramos estos muchachos y niñas, o sea, hombres y mujeres que son guías del Putumayo, que te muestran esa riqueza tan bella de ese departamento y que sales a ver, y ahí viene un impacto humano que tienen las aves.
la sensación que a mí me transmitió mientras estuve en Putumayo fue, nosotros antes éramos un departamento estigmatizado por la guerra, ¿sí? Siempre se pensaba en el Putumayo como coca y guerrilla, y llegó los paramilitares, y tú lees de Putumayo y solamente hay historias como de muerte. Y resulta que el Putumayo es un departamento totalmente mágico. Y empezaron estos muchachos a decir, es que yo soy de Orito, y no es que, o yo soy de La Hormiga, y La Hormiga no es solamente de MG, y no solamente es problemas. No, es un lugar donde hay cosas únicas. Y empieza este sentir de orgullo de cada uno de estos muchachos putumayenses a decir, yo soy del Putumayo, yo te puedo mostrar la belleza con la que vivo. Y se empiezan a transformar, y nos empiezan a transformar a nosotros como colombianos. Entonces, pues esas son unas de las lecciones de cómo los lugares también te cuentan historias y empiezan a transformarte la visión que tienes de país, de ser humano y de madre tierra, ¿no? También. ¿Y cómo estamos en el tema de las aves a nivel de países? Este canal llega a muchas personas en México, en Centroamérica, en Sudamérica. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues es que mira, yo he visto aves en otros países. Yo pienso que las aves son fascinantes en cualquier lugar del planeta, porque además hay cosas únicas, por ejemplo, que hay en México, que hay en Centroamérica, que en Colombia no hay. Hay cosas únicas que hay en Argentina, sí, que aquí no tenemos. La diversidad, el concepto de diversidad, es fabuloso porque es que nos lleva a valorar lo diferente, que cada cosita es importante, ¿sí? Cada cosita. Voy a hablar de diversidad y voy a hablar como de unos datos de últimamente. El pasado 4 de mayo se hizo un evento a nivel mundial organizado por una página, realmente es un evento de ciencia ciudadana, y se trataba de que todas las personas observadoras de aves fueran a observar aves en una zona de su país y subieran los datos a la plataforma. Colombia ocupó el primer lugar de especies observadas, ¿sí? Al observar 1.510 especies, y pues eso es un récord, pero hay que entender por qué. Los colombianos teníamos la obligación de ver muchísimas especies, porque Colombia es el país que tiene más diversidad de especies del mundo. ¿Por qué? Y ahí lo voy a contar para otras personas. En primer lugar, Sudamérica, por procesos evolutivos. Acordémonos que los continentes, después de la Pangea, se separaron, ¿sí? Hubo un par de placas continentales, que era la Eurasia, que ahí estaba, digamos, Europa y Norteamérica unidas, y nosotros estábamos hacia el sur, Suramérica pegada con África y con lo que sería hoy Australia y Antártica, que serían un solo continente. Eso generó ciertas evoluciones que implicó muchas cosas. Entonces, las aves tuvieron un gran desarrollo en el sur, tuvieron otros desarrollos en el norte. Voy a hablar de una cosa. Por ejemplo, para los que no saben, los que son del hemisferio norte, en Colombia nosotros no tenemos cuervos, que es un ave muy común en Norteamérica. O sea, un cuervo es algo normal. Nosotros leemos libros sobre cuervos y no tenemos ni idea qué es esa ave, ¿sí? Entonces, son aves que se desarrollaron en el norte. Las aves que se desarrollaron en el sur son otras especies. Entonces, África se separó, queda, digamos, Suramérica como un continente todavía no unido por el Istmo de Panamá, y entonces empieza a generar una gran diversidad evolutiva. Parte de lo que generó, parte de la diversidad se genera por la cordillera de los Andes, porque la cordillera de los Andes al emerger, la cordillera de los Andes tiene una historia relativamente corta a nivel de historia planetaria, es decir, 40 millones de años para el planeta no es nada, pero entonces genera una montaña, y al generar una montaña hay unos pajaritos que quedan de este lado de la montaña y otros que quedan acá, ¿cierto? Entonces eso se hace que estos evolucionen hacia un lado y estos evolucionen hacia el otro, ¿sí? Entonces esa es parte de la explicación de las diferencias. También hay otras cosas que subieron en el lado amazónico que generan una diferencia. Pero entonces, para las personas que preguntarían, ¿pero por qué en Colombia hay tantas especies de aves entonces? Nosotros tenemos cordillera de los Andes.
En Colombia se divide en tres ramales, generando dos valles interandinos. Es decir, si nosotros miramos a Colombia, tiene una montañita, otra montaña y otra montaña. Si pensamos que hay especies que se ven solamente en el parte de la vertiente oriental, es decir, lo que nosotros llamamos los llanos, hay especies que solo se ven en el Valle del Magdalena, hay especies que se ven en el Valle del Cauca y hay especies que se ven en el lado Pacífico, vamos entendiendo que por esa diferenciación de montañas se generaron diferentes cosas, porque el pajarito que estaba en los llanos no pudo volver a reproducirse con el del Magdalena y eso generó diferencias, ¿sí? La Sierra Nevada de Santa Marta es una montaña gigante que crece desde el fondo del mar, más o menos, y genera una montaña aislada de la cordillera de los Andes en el al lado del mar. Esa, por ejemplo, también tiene una cantidad de endemismos. Endemismos quiere decir especies únicas de ese lugar. Entonces, por ejemplo, hay quetzales, que es el ave, por ejemplo, nacional de Guatemala y que se ve en Costa Rica también. Quetzal, que es esta ave famosa porque tiene una cola larguísima y es bellísima. Bueno, nosotros en Colombia tenemos otros quetzales que no tienen esa cola tan larga, pero que son bonitos. Para poner un ejemplo, entonces, nosotros tenemos un quetzal del área andina, que solo se ve en el área andina, un quetzal que se ve en el área amazónica o de los llanos, y bueno, hay otro que se ve en el área andina, y hay otro específicamente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, pues vamos sumando especies, y hay cositas pequeñas que solo se ven allá, hay búhos que se ven. Entonces, todo suma, entonces, a la hora de la diversidad, pues todo va generando una suma de cosas que hace que la diversidad sea muy importante. Espérate que voy a mostrar un poquito qué es un quetzal para que la gente vea. Esto es un quetzal, si no puede buscar en Google. Y bueno, pero sí. Entonces, Colombia tiene esa diversidad por su privilegio de situación geográfica. Y hay otra cosa, estamos en el trópico. Pensemos que un ave que se encuentra en Canadá, por ejemplo, hay unas que están adaptadas para el frío del invierno, pero hay muchas que no pueden sobrevivir a temperaturas debajo de los 0 grados centígrados. Entonces, en el trópico no, las nuestras pueden vivir todo el año y adicionalmente tenemos las migratorias, es decir, las que vienen a pasar el invierno del norte, pasan 6 meses más o menos aquí en Colombia. Entonces, eso nos hace como estar en la esquina del movimiento y hace que seamos un país muy diverso. Los países más diversos son suramericanos, está Colombia, está Perú, dentro del Global Big Data, por ejemplo, de los primeros lugares los ocupó Ecuador. Pensar que Ecuador es un país diminuto, y ser uno de los países que tiene más especies de aves que México, por ejemplo, es por la diversidad, por el lugar en el que está localizado. México tiene una gran diversidad también, y toda Sudamérica también. Pero pues nosotros es por esta diversidad geográfica que tenemos. Escuchándote, me da la sensación que si los seres humanos en diferentes lugares del mundo empezáramos a recorrer las maravillas que tenemos en nuestros rincones, transformaríamos mucho nuestra existencia, incluso para hacer un turismo distinto, un turismo realmente consciente, un turismo respetuoso y un turismo que nos tranquilice, ¿por qué no decirlo?, espiritualmente. Y tú, pues, como psicóloga y psicoanalista, creería que el hacer avistamiento de aves es una gran terapia. Sí, sí, claro. Como todo, ¿no? Como dicen por ahí, al que le gusta le sabe, ¿no? Porque hay que madrugar. Y hay personas que no hay peor tortura que madrugar. ¿Por qué hay que madrugar? Porque las aves tienen su mayor actividad cuando empieza el sol, porque empiezan a comer. Entonces, pues uno decirle a alguien, te tienes que levantar a las 5 de la mañana. Yo he intentado, pero hay muchas personas que me dicen que estoy loca, que ellos quieren pajarear al mediodía. También se puede, ¿no? Pero en general, pues para disfrutar ciertas cosas toca madrugar. Pero bueno, digamos que sí, hay personas, voy a ir al tema que hablas del turismo. Ojalá muchas personas podamos abrir esto como una forma de entender que nuestro descanso sea otra cosa, que podamos aprender
que podamos aprender de la naturaleza y aprender de nosotros mismos. Y voy a decirte un poquito del turismo de las aves y voy a hablarte de la migración, si te parece. Pues un poco cómo son las aves. Y también para entender nuestro turismo. Fíjate que las aves y nosotros nos parecemos mucho. Uno dura mucho tiempo en un sitio y uno se aburre. Uno dice, no, yo quiero viajar. Bueno, hay quienes, los pájaros también se parecen. Los pájaros, hay pajaritos que no salen de su mismo árbol. Bueno, y tú lo sabes, ¿no? Y que vuelven siempre al mismo lugar, las palomas, ¿no? Vuelven siempre otra vez al mismo lugar. Hay pajaritos que tú sabes, cuando tú ya conoces tu finca, tú vas caminando y tú sabes, es que en este pajarito está tal, en este árbol, perdón, y en ese árbol ahí está, porque él hace su territorio. Hay otras que no. En el trópico, por ejemplo, tenemos ahí unas que se llaman, hacen bandadas mixtas. Es decir, se juntan pajaritos de diferentes especies y van recorriendo el bosque. Y no se quedan en un solo lugar. Es un bosque muy grande, un territorio muy grande, una montaña, y van montaña abajo, montaña arriba, buscando alimento. Y también yo pienso que debe ser muy emocionante estar en un árbol y luego en otro, y luego en el pasto, y luego diferentes cosas. Las bandadas mixtas se reúnen y son pájaros de diferentes especies porque unas especies comen unas cosas y otras especies otras. Pero entre todas se protegen, entonces dan sonidos de alarma, como cuando uno viaja en un tour, ¿sí? Es mejor viajar todos juntos, ¿no? Pero es como imagínate que tú fueras en un tour a Europa, por decir que es tan famoso, y unos van a mirar arquitectura, otros van a mirar música, otros van a mirar arte, pero todos vamos en el mismo tour, ¿sí? Todos vamos, pero nos apoyamos porque vamos juntos, pero cada uno hace, entonces así no se nos llena, digamos, el museo con todos entrando al tiempo, no porque no a todos les interesa el museo. Entonces acá es lo mismo, todos van en paseo, pero unas comen frutas, otros mosquitos, entonces no compiten. Esa es la bandada mixta. Ahora mira la migración. Nosotros como humanos, porque así nos hizo la naturaleza, los humanos, tenemos toda una cosa de territorialidad. Y nosotros llamamos a nuestra casa mía, ¿sí? Yo digo, esta es mi casa. Y uno dice, ese vecino me está corriendo la cerca. Esa es su casa. Y esta es mi casa, ¿sí? Y entonces, cuidadito, me hace el balcón más de para allá porque es que me está invadiendo mi territorio. Así somos los humanos. Tenemos países y ponemos límites. Fíjate, Colombia es el país más biodiverso del mundo. Para nosotros Colombia es Colombia porque somos humanos y decidimos llamar a un pedazo de tierra Colombia, ¿sí? O Antioquia, o Caldas, o lo que sea. Porque somos así. Porque es que para administrar nosotros le ponemos nombre a las cosas. Ese es el pensamiento humano. ¿Tú puedes creer que esos paticos que yo te contaba que están aquí al lado de mi casa, ¿no? Ellos resulta que anidan en Canadá, allá ponen sus huevos, tienen sus pollitos. Tú, por ejemplo, a ti te preguntan, y yo te pregunto, ¿tú de dónde eres? Y tú me respondes, ¿de dónde eres, César? Yo soy bogotano. ¿Y naciste en Bogotá? Y nací en Bogotá. Exacto. Uno dice, yo soy de donde yo nací, yo también soy bogotana. Y tú le preguntas a alguien y dice, yo soy de México, yo soy mexicana, pero puede que haya vivido 10 años en París, pero soy mexicana. Los pájaros no, los pájaros nacieron en Canadá, ¿sí? Pero resulta que cuando empiezan a volar, ¡tran!, vuelan aquí a Sudamérica y pasan acá 7 meses del año, 8 meses, en el norte pasan menos tiempo, aquí pueden alcanzar a pasar hasta 8 meses, ¿sí? Y se regresan, ¿sí? Lo que pasa es que la noción de territorio de ellos es diferente. Nosotros necesitamos los límites. Ellos aprovechan un territorio para reproducirse, aprovechan la abundancia de alimento en el norte y aprovechan que allá hay menos predadores, porque es que aquí con esta diversidad, imagínate la diversidad de águilas y la diversidad de zarigüeyas, entonces tú criando pollitos es muy difícil. Entonces te vas por allá lejos donde no hay tanta cosa y entonces allá te reproduces y vienes para acá. Y resulta que ellos nos están explicando que es que la vida no necesariamente es agarrarse a un solo arbolito y vivir en el arbolito. Hay ya quienes les gusta, ¿no? Pero hay otros que necesitan estar aquí, necesitan aprender allá y ellos no son ni patos canadienses, como los llamamos acá, ni patos colombianos. Ellos son patos, ¿sí? Tal vez son patos americanos y nos enseñan que la vida es más de conexiones y menos de barreras, ¿no? ¿Ves? Oye, qué analogía tan interesante la que acabas de hacer.
pues nunca había mirado, haciendo esa comparación con las aves, que los humanos, sí, hay humanos que se quedan en su casita toda la vida. De ahí no salen, o en su pueblito, o en su terruño, y de ahí no quieren salir. Pero hay otros, en mi caso, que me encanta explorar, me encanta conocer, me encanta un mundo nuevo, me encanta la aventura. Y creo que el aprendizaje está en lo desconocido, no en lo conocido. Creería que no se aprende estando siempre en el mismo lugar. Y es mirar la vida, como lo dijiste hace un ratito, con otros ojos. Camila, hay harto que hablar, bastante que hablar del tema. Y una de las políticas que hay en el canal es dejar a los oyentes con ganas de más. Y a las personas que nos van con ganas de más. Me encanta que quedemos con ganas de más, porque es dejar la inquietud, y creo que has puesto una semilla en todas las personas que te van a ver y que te van a escuchar. ¿Tienes alguna pregunta? No, solamente decirte, estoy escuchando los pájaros que están cerca de tu finca y ellos me preguntan cuándo vienes, entonces espero poder visitarte. Y no, la pregunta es para las personas que me ven. Ojalá puedan darse la oportunidad de acercarse al grupo que tengan cerca a su casa, y habrá mucha gente que salga a ver pájaros y salir con ellos y aprender, ¿no? No, yo creo que por ahora no haría preguntas. Decía Khalil Gibran que la tierra es la madre de los árboles y de las flores. Les da la vida y los amamanta. Los árboles y las flores se vuelven madres de sus grandes frutos y de sus semillas. Y la madre, el prototipo de toda la existencia en el espíritu eterno, que a eso llamamos amor. Mira que estoy hablando y acaba de aparecer el arco iris al fondo. ¡No! Sí, increíble. Voy a procurar, voy a darle vuelta al computador a ver si lo podemos ver al fondo. Me dices si lo divisas allá. No se ve. Al lado del árbol. Sí veo algo, sí veo una rayita, pero creo que en la cámara no queda. A la izquierda del árbol, ¿cierto? A la izquierda, correcto. Ahí está el árbol. Sí. No, pero en la cámara no alcanza a quedar, creo. Ah, sí, un poquitico. Es muy, muy tenue. Se alcanza a ver. Bueno. Emoción. Nos envía mensaje la naturaleza. El momento que estamos pasando, yo creo que la belleza en los ojos no está en los ojos, sino en la mira, ¿no? Y con lo que tú haces, diría que la belleza está en quien aprende a escuchar también. Camila, gracias. Bueno, no, gracias a ti. Vale. Bueno, un saludo para todos. Thank you.